¿Sabes quién es Miguel Ángel Blanco? Ay, me suena muchísimo, pero no sé. Pues ahora mismo no caigo, la verdad. Me suena mucho de haberlo estudiado en historia, pero no recuerdo quién es exactamente. Ha reivindicado en nombre de ETA el secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua. Jamás pensó que podía ser un objetivo de ETA. Que sabéis que una persona va a morir y que no sabes qué hacer. Amenazan con matarlo en 48 horas si el Ministerio del Interior no reagrupa a todos los presos de ETA. No negoció con ETA ni iba a ceder a ningún chantaje. Queríamos creer que no lo iban a asesinar. Había que activar todo lo que estuviera a nuestro alcance. Remover el mundo entero para buscar a Miguel Ángel Blanco. Esto era buscar una aguja en un pajar. Y ves al pueblo, a tu pueblo. Y grita, hijos de puta, realmente devociona. Estrellas te iluminan. Un asesinato de una forma tan fría y tan brutal. ¿Por qué no hemos sido capaces de localizar en 48 horas a este hombre? Y lo mataron, y lo asesinaron. El primer clavo en el ataúd de ETA. De repente, ya no hay planes, ya no hay alegría, ya no hay futuro. Ya han pasado 25 años, piensas, ¿no?, que vas a estar más fuerte, es cierto, estás más fuerte, pero la herida jamás se cierra. No quiero ni pensar lo que tuvo que ser para mi hermano esas 48 horas donde estoy plenamente convencida que él sabía desde el minuto cero cuál iba a ser su trágico final. Yo era como su hermana pequeña, compartía mucho tiempo con él, él era 10 años mayor que yo, pues era como si fuese, bueno, pues la persona que orientaba mi vida. Su sueño entonces era encontrar un trabajo, un buen trabajo, algo que realmente le gustase, casarse y tener niños, vivir cerca de los padres y vivir en Ermua y hacer una vida más o menos normal. Estoy convencida que incluso hubiera podido llegar a ser un gran alcalde porque era un apasionado de su municipio, era un apasionado de su pueblo. Para mí mi hermano era mi ídolo, o sea, me llevaba 6 años y yo quería ir con mi hermano a todos los lados. Para mí era, pues, era mi todo, o sea, era mi confidente, era el que me ayudaba. Miguel Ángel era una persona muy nerviosa. Tenía incluso tics nerviosos y la batería era una forma de tener entretenida la cabeza. Para él la música era el desahogo, era su desahogo total. Pero desde bien chiquitín, ¿eh? Lo más frecuente era entrar en casa y ya antes de entrar por la puerta ya se oía la música de fondo. Cogía por las ollas, las cazuelas de mi madre y él en su habitación se montaba una batería que, bueno, pues la gente se puede imaginar lo que podía ser aquello, ¿no? El estruendo que podía ser escuchar a mi hermano pequeño tocando con unos tenedores o con unos palos que encontraba las ollas que él montaba ahí como su batería. Formó el grupo Póker y la verdad es que eran todos unos verdaderos artistas, ¿eh? Tocaban muy bien y la verdad es que enseguida ese grupo cogió mucha fama y vamos, era muy solicitado, bueno, pues en determinadas las fiestas de los pueblos, de hecho en Ermua, en las fiestas de Ermua tocaron. Tocó en mi boda. O sea, no era concejal ni era, no, era, hombre, si está aquí el chaval de Blanco. Que no, el chaval de Blanco, si toca la batería, ¡imba! Tocó toda la música que se hace para bailar, de todo, rock, pasodobles, canciones de pop de aquella época, las típicas canciones de boda que vienen de la tuna, todo. ¡Viva!
el grupo favorito de mi hermano, Héroes del Silencio. Pedro Andreu era su profesor virtual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era su gran ídolo, era su referente. Siempre decía que no había otro batería mejor y que su objetivo era llegar a tocar la mitad de lo bien que tocaba la batería. Estoy segura que se imaginó millones de veces a Pedro tocando la batería y él copiándole perfectamente los gestos. Y seguramente soñó muchísimas veces en ser como él, ser él y tocar la batería como la tocaba él. Recuerdo, pues eso, escuchar que Miguel Ángel era fan de Héroes, que la batería, pues me enorgullece que alguien haya visto en mí un ejemplo. Fuiste la razón por la que Miguel se hizo músico durante toda su vida. Tenía siempre la música, la batería en su cabeza. Yo creo que nos parecemos mucho en ese sentido porque me gusta compartir con... Bueno, con él y con tanta otra gente que nos entusiasma eso y que estamos tan loquitos que nos gusta. Me encantaría hablar con él y que me contara, hostia, pues ¿cuáles son tus baquetas favoritas? ¿Por qué lo das así? ¿Cuántas veces te has roto el dedo? Para mí, la base rítmica y la batería siempre tienen un nexo de unión con las personas. Era esa persona de toda la familia que hacía equipo. Estos son parte de la discografía que tenía Miguel Ángel en su casa de Héroes del Silencio. Estos discos me han acompañado estos 25 años en el mueble de la sala. Los tengo junto con las baquetas. Y bueno, pues te diré que no los he escuchado nunca. Me gustaría pedirle a Pedro Andreu que los firme, porque sería cumplir el sueño de Miguel Ángel. ¿Por qué no los has escuchado nunca? Bueno, no sé, no me atrevo. En aquellas épocas, esto estaba todos los días así. Sonando a todo. En la mesita de Miguel Ángel, al lado de... Vale. Voy a pedir a producción que pongan ahora mismo a todo dar la canción ¿sí? que les dé la gana, pero a todo dar. Las palabras fueron avispas. Las calles como dunas cuando aún te espero llegar. Mi hermano era un gran apasionado de su pueblo, de Ermua. O sea, él siempre estaba, bueno, pues intentando mejorar su municipio. Es evidente que es un problema para los vecinos de Okinzuri y nosotros queremos dejarlo patente aquí. Había que presentar gente que representase pues esa... espíritu del Partido Popular, fresco, de gente joven. Entonces no teníamos mucha gente joven por las circunstancias obvias. Y hubo un buen día que vinimos aquí, estuvimos con él y con los concejales. Nos pareció que era una persona interesante y bueno, pues al poco ya se vino, lo trajimos para casa. Yo soy de la quinta de Miguel Ángel Blanco, yo soy del año 68. Miguel Ángel ahora tendría mi edad. Yo conocí a Miguel Ángel Blanco por mi trabajo. Yo era fotógrafo en aquellos años y aún sigo del periódico El Correo. Y me tocaba pues eso, coincidir con él en plenos o en campañas o en alguna actividad. Ay, gracias. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues peor que tú, pero bien. Bueno, esta foto es en la campaña de las municipales y forales en el año 95. Siempre he pensado exactamente dónde era. Yo creo que era por aquí, pero sí, no tengo muy claro. Aquí estamos repartiendo propaganda. Bueno, de hecho sacamos 4 concejales esa campaña electoral. O sea que tan mal no lo hicimos. Pues esta foto la he tenido yo, la tengo en mi mesa de trabajo junto con una foto en la que estoy yo muchos años después con mi familia, ¿no? Pues estamos mi mujer, mis 3 hijos y yo. Y yo siempre comento a alguna persona que la ha visto, ¿y por qué tienes estas 2 fotos? Precisamente porque representa a 2 personas jóvenes con toda la vida por delante. Bueno, pues yo tengo luego una mujer, 3 hijos, ya pagué mi hipoteca, todas estas cosas.
y el pobre, pues, pues ETA cercenó su vida, ¿no? Su proyecto vital, su, todo. Yo conocí a Miguel Ángel cuando entró de concejal en el Ayuntamiento de Ermua. La verdad es que era una persona que se estaba iniciando en el mundo de las instituciones, en el mundo político. El recuerdo que tengo es que eran aportaciones no crispadas, aportaciones positivas para manifestar su opinión, su visión. ¿Alguien desea intervenir sobre el tema? Nosotros queremos decir también que estamos recogiendo las denuncias de los vecinos, por lo cual también pedimos que no se demore mucho el problema este. Miguel Ángel era consciente de que él estaba de paso en la política. Él no era un profesional de la política, ni mucho menos. No era Obama. Era como cualquiera de chico que tiene 25 años hoy. Primero, no entramos porque somos los más listos de clase, sino entramos porque no había nadie, o había muy pocos que quisieran ser concejal en los pueblos, siendo del Partido Popular. Era un concejal en la oposición en aquellos momentos, donde por estar en la oposición ganaba, no tenía un sueldo como tal, cobrabas 350 pesetas, lo que sería ahora escasamente 2 euros. Él daba la vida por el Partido Popular, por Ermua. Y una de las cuestiones que cuando yo hablaba con Miguel Ángel Blanco lo tenía siempre en mente era su afán, su proyecto, su programa de poder hacer lo que tenemos aquí detrás, un polideportivo para sus conciudadanos, para Ermua. Lo que veo es gente sana que con mucha ilusión y sabiendo que era muy difícil militar en un partido político, te van ese paso adelante por cuestiones nobles, de hecho mucho más nobles de las que muchas veces hoy motiva a la juventud por acercarse a la política. Bueno, en el País Vasco se vivían en los 80 y en los 90 con una sociedad acobardada. Yo pienso que el peor reproche que se puede hacer a la sociedad vasca es que fue cobarde. Y creo que es justo decirlo. Yo he tenido que acudir a un montón de funerales. Era desgarrador, sin duda alguna, el acudir a esos funerales. Hombres que veías, familiares que veían, que venían de Extremadura o de donde fuere y tal, que posiblemente no se habían puesto una corbata hasta ese mismo día, que venían a llevarse a su hijo. Y por lo tanto, ser concejal en el País Vasco significaba correr un serio riesgo de ser asesinado. En primer lugar, el miedo. En segundo lugar, la impresión de que los terroristas eran luchadores, gudaris, decían algunos, ¿no? En tercer lugar, una iglesia que tampoco se comprometió, que hacía equidistancia. Una Francia que no colaboraba. Un nacionalismo que decía que el pueblo vasco estaba oprimido. En los 80 se había conseguido eso. Ya nadie se iba a presentar. Pero de repente, en los 90, empiezan a llegar gente joven. Y nosotros cogemos esa bandera. Nuestra actividad política en aquel entonces era una actividad política propia de chicos y chicas que tienen un ideal en el que creen de una manera absoluta y que sin pensar en las consecuencias ni en el día de mañana se dedican a la política. No hay que olvidar que en el año 1995 fue asesinado Gregorio Ordóñez, que era uno de los jóvenes líderes naturales del Partido Popular en el País Vasco. No hay que olvidar que en el año 95 también, pocos meses después del asesinato de Gregorio Ordóñez, yo sufrí un atentado que estuve a punto de perder la vida también. Van a ver a José María Aznar saliendo precisamente minutos después del atentado de la clínica Belén, donde, como decimos, ha sido atendido. Ahí están viendo, va por su propio pie, acompañado por algunos escoltas, por la policía y también por algunos curiosos que han aplaudido a su paso. Yo entré en el año 91 y hasta el año 95, que matan a Gregorio, No sentíamos el estar directamente en la diana de ETA. Sabíamos que los no nacionalistas en el País Vasco éramos un poco los parias de la sociedad, los que no teníamos espacio político, pero no teníamos miedo por nuestra vida. Cuando ETA da ese paso decisivo de matar a Gregorio Ordóñez, que era primer teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, que era el presidente del PP de Guipúzcoa, que era parlamentario vasco, ya
todos los políticos del arco constitucionalista estamos en la vía Anadeta. Eso supone que nos pongan escolta a las 24 horas al día. Sencillamente, la gente que estaba en contra del terrorismo vivía escoltada. Los políticos vivían escoltados. Y muchos de los periodistas vivíamos escoltados. Todos aquellos que estuviéramos en contra de lo que era ETA vivíamos escoltados. Me acuerdo que nos llevan a un grupo de jóvenes, la Chancha, nos lleva a una comisaría un día al anochecer a darnos un curso de autoprotección. Y una de las primeras cosas que nos dice el experto de seguridad es: no mata a ETA, mata a la rutina. Y esto se trata de que se lo pongáis difícil. Y el que más difícil se lo ponga, se salva. Se llama Jorge. Este es caso. Sígame. Mis tres hijos nacieron en el hospital de Basurto y salieron del hospital con su madre, su padre y dos escoltas. Pues una sociedad que durante muchos años toleró eso no es una sociedad normal. Yo también tuve claro siempre que tenía que ponerle difícil a ETA que me matara, pero tampoco, pero también tenía que conseguir que no me amargara la existencia. Sales de copas, pero con escoltas. Intentas ligar, fíjate, el País Vasco más complicado que cualquier otro sitio de España, encima con escoltas ni te cuento. Intentas hacerlo. Cuando nosotros salíamos del País Vasco, nos íbamos de vacaciones, la escolta acompañaba hasta la frontera y ahí ya ellos quedaban atrás y entonces era como la sensación de decir, guau, ahora ya somos libres, ¿no?, del todo. Miguel Ángel Blanco no llevaba escolta, por eso era muy fácil. Era un concejal de un pueblo que no tenía repercusión mediática, que muchos de sus compañeros no le conocíamos. Tan solo 9 días después de la doble liberación de José Antonio Ortega Lara y de Cosme del Cló, ETA ha vuelto a hacerlo. Hace apenas 20 minutos llegaba la noticia de un nuevo secuestro a las redacciones. Yo me enteré de aquel asesinato a cámara lenta justo después de una comida. Me confirmaron la noticia del secuestro. Yo creo que hablé con algún compañero mío del Partido Popular del País Vasco. Me hablé con Carlos Iturgaiz. Lo primero que hago es, evidentemente, llamar a casa de Miguel Ángel Blanco para ver qué estaba pasando. ¿Dónde está Miguel Ángel?, me dice. Yo oía gritos a la madre por detrás. El padre no estaba, todavía no había llegado a casa, él estaba trabajando, era albañil. El propio ministro me pidió que hablara con otras dos personas, que fue el presidente de gobierno, José María Aznar, y con el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atocha. Y estaba haciendo una entrevista y me pasaron un papel diciendo que se había anunciado el secuestro de un concejal en el País Vasco. Desde el primer momento supimos que Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. Obviamente el gobierno no iba a negociar con ETA, no negoció con ETA ni iba a ceder a ningún chantaje. Había que activar todo lo que estuviera a nuestro alcance. Toda la estructura del cuerpo policial de la Ertzaintza estaba a disposición y puesto en marcha para rastrear todos los rincones posibles, seguir con todas las pistas que pudiera haber. Hacer remover el mundo entero para buscar a Miguel Ángel Blanco. Buscábamos por todos los rincones, fundamentalmente por Guipúzcoa, porque era donde se presumía que pudiera encontrarse secuestrado y escondido. Esto era buscar una aguja en un pajar. Claro, yo me doy cuenta que yo tengo que salir en televisión. A las 2:30 comía en Ermua con sus padres. A las 3:20 se tiene constancia que sale del domicilio familiar para coger un tren de cercanías que le llevaría a Eibar. No llega a la empresa donde trabaja, confirmando la desaparición de Miguel Ángel Blanco. Probablemente preparar la intervención más difícil de mi política. Yo tuve que, en esos 10 minutos, esbozar un discurso que no fuese un discurso de cesión, pero que tampoco fuese un discurso de una dureza verbal que pudiese ser utilizado por ETA como un argumento para matarle. Decidieron secuestrar a una persona
y probablemente a Miguel Ángel Blanco, al cual ya venían siguiendo. Y sabían sus movimientos, sabían que regularmente cogía el tren para ir a su trabajo desde Ermua hasta Eibar, que era un secuestro relativamente fácil para ellos de hacer. Cuando llegué a Ermua ya había muchísimos periodistas en el portal de la familia de Miguel Ángel Blanco. Voy a la casa de Miguel Ángel, que es cuando llega el padre. Yo le conocía, cuando llegaba él no sabía absolutamente nada. El Partido Popular se convirtieron en un hervidero. Incluso su propio padre se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación. Y lo avisan los Echainas, que es uno de los padres. Entonces viene un Echaina y se lo lleva después de estar ahí con los periodistas, que realmente son los que le informan al padre del secuestro del hijo, ¿no? Cuando llega allí y todo el mundo va donde él y yo creo que se queda en shock. Y sube los tres pisos en shock. Vio a mi tía, le miró y se quedaron los dos como, esto no nos está pasando a nosotros, ¿no? Y cuando le damos la noticia, estaba en el pasillo de la casa, en ese pequeño pasillo, y el padre ver cómo se pegaba cabezazos contra la pared, diciendo, mi hijo, es que todavía te emociona, ¿no? Esa es la historia. Me llama Carlos Iturgaiz, que estaba en Pamplona, y me fui a la casa de Miguel Ángel Blanco, y yo decía, ¿cómo puedo consolar a esta familia? Y lógicamente lo que dije fue que había habido muchos secuestros antes y que habían sido liberados la mayoría. Ese fue mi mensaje, y confieso que les mentí, porque yo no lo creía. ETA había decidido que iba a por políticos, a por periodistas, se había hablado ya de la tesis de la socialización del sufrimiento. Básicamente porque ir solamente contra guardias civiles o militares, pues al parecer no les era bastante rentable y consideraron que era mejor extender los asesinatos, los secuestros. ETA eligió Miguel Ángel Blanco por revancha. El dato clave fundamental ahí es la liberación de Ortega Lara. Liberado en una operación muy especial, pues de creo que 532 días de cautiverio, que se dice pronto. Ha habido gente que, bueno, yo respeto sin duda alguna, o sea, su forma de valorar o ver las cosas, que ha entrelazado la liberación de José Antonio Ortega Lara con el secuestro de Miguel Ángel Blanco. No, eso no funciona así. Eso funciona de forma que había, Dios quiera que haya desaparecido para siempre, chivatos de turno en cada una de las localidades y daban con los movimientos, con las trayectorias de hombres fáciles, como era el caso de Miguel Ángel Blanco, y entonces es una pura coincidencia. En el periodo de media hora, una hora, ya tomamos la gran decisión de que la respuesta iba a ser muy activa, que nos íbamos a movilizar y que nos íbamos a enfrentar literalmente pues a muerte contra ellos. Convocamos a los vecinos de Ermua y a la sociedad a manifestar su repulsa por este secuestro. El preámbulo de las fiestas, que realmente comienzan el día 24 con el chupinazo, es unos días anteriores, se empieza con actividades por parte de las peñas, juegos y diferentes actividades en el centro de la plaza. Desde ese mismo momento quedaban suspendidas las actividades de Santiago hasta nuevo aviso. Nos sorprendió mucho porque Ermua era un pueblo tranquilo, nunca había pasado nada. Que te toque de cerca a una persona del municipio, simplemente era una persona más del pueblo que quería hacer cosas por el pueblo. Convocamos un pleno para las 7, 8 de la tarde. Mañana a las 8 de la tarde, frente al Ayuntamiento de la Villa de Ermua. Y convocamos una manifestación. Y antes de las 7 de la tarde estaba todo el pueblo en la plaza ya. Cada uno pues, había llamado a los suyos y todo el mundo, y no sabíamos muy bien qué pasaba porque no había información. En un telediario te decían una cosa, en otro te decían otra. A mí lo que me sorprende es la cantidad de gente que se moviliza. O sea, fue progresivo, cada día fue más gente, pero ya el primer día, gente mayor, gente joven, gente de padres con los hijos, o sea, gente de todas las edades y de todas las ideologías políticas. Desde luego, si algo nos acompañó fue las ganas de inventar cualquier fórmula o iniciativa que pudiera reivindicar el derecho de Miguel Ángel a vivir. Yo creo que unión. Todo el mundo estaba a una y todo el mundo sabía muy claramente qué era lo que quería, ¿no? Que Miguel Ángel fuera soltado. Aquellos días no dormí nada. Pero bueno, el hecho de estar con más compañeros de mi periódico y de la profesión, pues el hecho de tener una cámara delante, de cierta manera, te salvaguarda, ¿no? Te parapeta, ¿no?
Un pueblo tranquilo se moviliza como nunca se me ha movilizado ningún pueblo. Es uno de los suyos. Es un hijo del pueblo. Desde el ayuntamiento, desde el minuto cero, tuvimos claro que queríamos reivindicar que Miguel Ángel era un chaval, un ciudadano, una persona. Lo último que vi con vida a mi hermano, o sea, que me pude despedir de él, que le abracé y le di dos besos, fue un 9 de marzo, que me marchaba yo entonces, bueno, primero me fui a Escocia y luego terminé en Londres. Y recuerdo, bueno, pues que recibí una llamada, entonces ya mi madre, rota de dolor, como la gente se puede imaginar, pues desgraciadamente me contó la triste noticia. Cuando realmente me rompí, porque vi que aquello era realidad, cuando salíamos del peaje de la autopista en Ermua y ya empecé a ver Ermua totalmente empapelada con la cara de mi hermano y en la que ponía la frase de Miguel, te esperamos. Pasaban los minutos y estábamos todos callados. Y lo único que se oyó, pues bueno, pues han organizado una manifestación en Ermua. Yo me imaginaba la soledad de mis padres. Subí corriendo las escaleras del portal hasta el tercer piso donde vivíamos. Recuerdo recorrer ese pasillo corriendo porque mis padres estaban en la cocina para abrazar a mis padres. Y yo recuerdo que la primera frase que les dije, pobrecillos, ¿no? Les dije, tranquilos que ya estoy aquí, como diciendo, ya por lo menos una hija la tenéis, ¿no? Yo recuerdo que cuando secuestran a Miguel Ángel Blanco, entre las llamadas llamé a todos los componentes de la mesa de Ajuriania. Todos se pusieron inmediatamente. Cuando digo todos, siempre hay una excepción que confirma la regla. El único que no se puso al teléfono fue Arzallos. Sí, la estrategia era lanzar al pueblo vasco contra ellos y ponerles tan cara la ejecución de Miguel Ángel Blanco que alguien fuera capaz de analizar que no podían matarlo. Obviamente, fracasamos. Precisamente uno de los objetivos que ETA buscaba con un episodio como el de Miguel Ángel Blanco era profundizar las fisuras que veía en el pacto de Ajuriania. Entonces buscaba dividir la sociedad en dos bloques, nacionalistas y no nacionalistas, y en buena medida lo consiguió un año más tarde. Contra ETA, toda España apoyando a Miguel Ángel Blanco, desde cualquier punto del país. Entre todos vamos a conseguir que vuelvas pronto a casa. Dice, sería bueno que leyeras un comunicado exigiendo la liberación de tu hermano, porque la voz de tú como hermana pues va a tener mucha más fuerza que si lo lee otra persona. A mí me da una vergüenza que me moría, ¿no? Miguel, nadie tiene el derecho de impedir que tú puedas realizar tus ilusiones. Queremos que sepas que mamá, papá, tu novia, tus amigos y yo, en este duro momento estamos unidos luchando por algo que es tuyo, tu libertad. La vigilia fue un momento importante. Era una forma también de encontrarnos juntos, de arroparnos unos a otros. Yo creo que somos conscientes del movimiento el sábado por la mañana, el sábado 12 por la mañana, que nos vamos a Bilbao. Sería todo Ermua y todo el mundo pues ahí en esa manifestación ayudándole y que él sepa que le apoyamos. Se celebró una gran manifestación en Bilbao. Se calculaba que nos reunimos allá 500.000 personas en Bilbao. Para un Bilbao es una manifestación monstruosa. La cita era a las 12 de la mañana. Desde mucho antes, la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao ya recibía a los miles y miles de ciudadanos que han participado en la manifestación. Las calles que rodeaban la plaza se han quedado pequeñas. Fue una manifestación brutal también por aquella emoción y por aquellos gritos también con los que se vivió. Cosa que no había sucedido anteriormente. Los gritos de ETA no, de basta ya. Llena hasta la bandera
Recordemos que son 500.000, según los últimos datos, los vascos que se encuentran aquí en esta manifestación. Y nace lo que se llama el espíritu de Ermua. Y se van a la calle a decir vasco sí, ETA no, porque pensaban que lo que le había pasado a Miguel Ángel Blanco le podía haber pasado a su hijo, a su hermano, o a su padre, o a su sobrino. Es cierto que algún... solo le voy a llamar imbécil por no llamar algo más. Mientras nosotros nos manifestábamos, Otegi dijo que él estaba en la playa. En las manifestaciones suele haber indignación, suele haber cabreo, suele haber voluntad de cambiar las cosas. Ahí había angustia. Yo iba contenta porque pensaba que íbamos a conseguir salvar la vida de mi hermano. Al llegar de la manifestación de Bilbao a casa, había pequeñas sonrisas en casa. Después de esto, tenía que soltarlo. Se estaba esperando el cumplimiento de las 48 horas que se había dado de plazo. Nos dimos cuenta de que no había disponibilidad ni de fuegos artificiales. Para en el caso, que al final siempre se tiene una esperanza de que lo soltara. A las 4 de la tarde, mi madre no, pues, ni nadie, ¿no? Pues no había querido comer. Y una prima mía, a las casualidades de la vida, a las 4 le dice: tía, tienes que comer algo, que llevas muchos días sin comer. Y mi madre, recuerdo perfectamente, en el salón de casa hizo el gesto y dijo: hija, ¿cómo quieres que coma si en estos momentos se están matando a mi hijo? Había noticia de que había una persona que le habían encontrado en el suelo, con mal herido. Fuimos a la parte trasera del ayuntamiento, nos montamos en un coche de la policía municipal y íbamos a la localidad vecina por fuegos de artificio. En el mismo momento que estábamos en el coche a punto de salir fue cuando recibimos la noticia de que había aparecido con un tiro. Según la agencia Europa Press, la persona que ha sido hallada en Lasarte con un disparo en la cabeza está muerta y se trata del concejal Miguel Ángel Blanco. Llamamos a la delegación del gobierno y nos dijeron que tenía dos balazos en la cabeza, que no había fallecido, pero vamos, que había fallecido. Que ha aparecido una persona con un tiro en la cabeza en la localidad de Lasarte. Algunas fuentes están diciendo que todavía está con vida. Había un silencio total aquí, ahí fuera, porque el balcón está ahí. Toda la gente expectante, ¿no? Y cuidado, cuando sale y lo dice, bueno. Lo siento, mi hermano, que Miguel Ángel ha sido asesinado. Ojos. O sea, podías ver ojos de incredulidad, de odio, de venganza, de cariño, abrazos unos con otros, bueno, piel, mucha piel, mucha rabia, mucha rabia. Y viendo pues a gente desde mi padre a padres de mis amigos o gente muy conocida llorando, ¿no? Y fue un momento absolutamente emocionante, una cosa aterradora. A raíz de aquello se me manifestó un brote de psoriasis de los nervios bestial, con el que llevo 25 años justamente. El Ministerio de Interior acaba de confirmar en estos momentos que la persona encontrada en Lasarte es Miguel Ángel Blanco. Estaba en la cadena SER, en las oficinas, en los estudios de Gran Vía 32.
creo que cometí uno de los grandes errores profesionales que he cometido en la vida, porque me lo pensé muchísimo, y tuve mucho cuidado, quise ratificarlo antes cuando ya mucha gente lo estaba dando por bueno. Llegó uno de los jefes, le extendí la noticia, el teletipo, y entró él en antena y lo dio. Tiene un tiro en la cabeza, pero todavía nos cabe la esperanza. No está confirmado si ha muerto o sigue con un hilo de vida. Quise darme una oportunidad y pensar, pues quizá no, quizá todavía no. Era inexplicable que fuera otra cosa. Pero decías, espera un momento, compruébalo bien, ¿no?, antes de entrar en la antena. Recuerdo que subía las escaleras súper enfadada y al llegar aquí había muchísimo silencio. El señor que estaba en la puerta nos dijo, aquí nadie sabe nada, silencio. Entonces entramos en casa y al rato sonó el teléfono y dijeron que había aparecido y que estaba vivo. Entonces pues cogimos los coches, nos montamos en los coches y nos fuimos a San Sebastián, que estaba en Donosti, estaba en el hospital. Y yo recuerdo el trayecto, es el más feliz de mi vida, porque por fin me iba a volver a juntar con mi hermano. Nos habían dicho que el tiro era superficial en la cara, yo riéndome y diciéndole, digo, ya verás tú ahora la lata que nos va a dar con la marca que le va a quedar en la cara. Sale la ambulancia, sale en estos momentos la camilla, es una persona joven, es Miguel Ángel Blanco, efectivamente, está con la cara completamente ensangrentada, tiene un disparo en la cabeza, es Miguel Ángel Blanco, como decimos. Toda aquella alegría y felicidad pues nos duró el trayecto de Ermua a San Sebastián, porque nada más llegar allí el doctor nos dijo claramente que de tiro superficial nada. Las esperanzas que nos dieron fueron mínimas. Bueno, en el pie de paso me dan el informe médico. Era un momento súper emocionante, nos estábamos todos con la lágrima en los ojos viendo lo que estaba ocurriendo. Si os parece, Juanjo, lo voy a leer completo para que tengáis una idea aproximada de lo que es. Coma neurológico profundo, orificio de entrada de bala en zona mastoidea. Me vais a perdonar en un segundo y volvemos enseguida. Volvemos en unos segundos a San Sebastián, al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu. Yo, lógicamente, me emociono. ¿Por qué? Porque es alguien que al final se ha convertido muy cercano. A las 4:30 nos dieron la oportunidad de poder bajar a despedirnos de él. Yo y mis padres bajaron. Yo no quise ir porque no tuve el valor entonces de ver a mi hermano ya fallecido, y es algo de lo que me estoy arrepintiendo cada día de mi vida. Tuve mucha conciencia de que podía toda esa energía y esas emociones acabar mal. Por eso tomamos la iniciativa de iniciar una caminata, una manifestación que nos llevó a todos hasta Eibar. Acabamos todos físicamente fundidos y entiendo que emocionalmente un poco más relajados. Somos pacifistas, no terroristas, somos pacifistas. El pueblo unido, acá será vencido. El pueblo unido. ¡Vasco sí! Prendieron fuego a la sede de Ribatasuna. Y Carlos Totorica, con un extintor, pues fue a apagar ese incendio, ¿no? No podía tolerar que hubiera ningún tipo de iniciativa
que se saliera del marco de la ley. Empezó un boicot a gente afín a ese Agarri Batasuna, que tenía algún negocio o alguna panadería aquí que se boicoteó. Y lo importante es que la reacción fue una reacción absolutamente pacífica, la reacción de las manos blancas, la reacción de las personas. Hubo muchos momentos de furia de la sociedad vasca. A mí me emocionan esos momentos. A mí la gente gritando hijos de puta en la calle a los de Batasuna me pareció maravilloso. Esa novedad en el País Vasco, esa sensación de repente de que estaban cambiando las cosas, eso era brutal. Y la manifestación de Madrid, brutal. O sea, la sensación era de por fin está cambiando algo. Todas las aceras estaban llenas de gente que estaba, pues, saludando. Y bueno, fue muy, muy emocionante. Y la verdad es que luego tuvimos que tranquilizarnos todos porque el entierro estuvo precedido también de Miguel Ángel, que estaba aquí mismo, en este salón. Muchísimos miles de vecinos pasaron por aquí. Recuerdo estar con Miguel, o sea, el padre de Miguel Ángel, aquí, y pues viendo a su hijo, ¿no? La carita de Miguel Ángel, y el hombre estaba, pues no sé, pues cómo puede estar un hombre al que le han matado a su hijo y no sabe ni por qué, ni qué, ni qué ha hecho mi hijo, pues mi hijo es un buen chaval, ¿no? Y le digo, mira, Miguel, el asesinato de tu hijo no ha sido en vano. Va a ser un antes y un después, si no me equivoqué. Y fue probablemente el primer clavo en el ataúd de ETA. Tuvimos que aclarar que por lo menos la mitad de la iglesia iba a ser para los vecinos de Ermua. Podíamos haber llenado dos iglesias solo con responsables político-institucionales, ¿no? Pero acordamos que eso era inaceptable. Era un vecino del pueblo. Y lo teníamos que llevar los vecinos del pueblo. Fue llevado por diferentes miembros de la Comisión de Charangas, de diferentes colectivos, la propia Orquesta Póker, familiares. Pues si no me equivoco, estuvieron todos los presidentes de gobierno de la democracia. Todos. Tampoco se había dado nunca eso, ¿no? Había que resolver en materia de seguridad por la presencia del entonces Felipe, que ahora es nuestro rey, Felipe VI, y por lo tanto, pues los elementos de seguridad institucionales y tal, pues eran un poco de locos, ¿no? Para un pequeño municipio, para una organización, pues no preparada para esto.
sobre todo recuerdo una cierta inquietud que yo tenía por el 1,90 del príncipe Felipe. Porque yo siempre he creído que él atentaba siempre contra los sucesores. No actuó contra Franco, actuó contra el sucesor Carrero Blanco. No actuó contra Felipe González, actuó contra Aznar. Todos los españoles que amamos y respetamos la vida y la libertad. Y se ha expresado con una rotundidad y una honestidad impresionantes frente a aquellos que solo pueden manifestar odio, incluso muerte, y que todos sabemos quiénes son. Y recuerdo también el que muchos jóvenes estaban vestidos de fiesta y acudieron vestidos de fiesta a depositar unas flores y, en fin, a homenajear a Miguel Ángel. Encierras en tu casa y empiezas a ser consciente de que esa silla donde él se sentaba a comer jamás va a volver a estar ocupada, que su habitación siempre va a permanecer vacía. El padre era un trabajador, yo por lo que lo conozco, del cole, incansable. Orgullosísimo de sus hijos. La madre, una señora súper alegre. Yo conocía mucho al padre de Miguel Ángel Blanco. De haber trabajado con él, de estar en el bar con él. El dolor que tenía dentro era imposible de sacarlo. Yo creo que por eso más bien se fue de aquí, porque el dolor le seguía quedando. Después de que todo esto pasó, se tuvieron que ir a vivir ahí. Pero no porque nadie les echara, porque el padre, o sea, yo no le vi llorar en todos esos días. Le vi llorar después en el bar del barrio, cuando un imbécil dijo alguna cosa que no tenía que decir y él estaba allí. Y bueno. Estaba un señor aquí de HB, y claro, él sabía que era de HB. Y al verle, pues claro, él... Yo creo que iba por él. Mi padre se cerró en banda y durante 10 años fue incapaz ni de ver una imagen de mi hermano ni de mencionar el nombre de Miguel Ángel. Era insoportable para él. Y me recuerdo, estando en la mesa, siempre sacaba queso y jamón y pan. Yo siendo una niña, ¿eh? Y venga, come, no es qué. Y me contaba chistes, me hacía, no es qué. Y a ver, no es qué. Y siempre estaba hablando conmigo. Y después de matar a Miguel Ángel, yo no volví a ver a ese tío. Jamás, jamás. Y se sentaba él solo en una esquina, comía lo que le ponían, no tenía iniciativa para nada, no sonreía. Me pareció que ese espíritu, el espíritu de Arwa, iba a perdurar para siempre y que las cosas iban a cambiar. Que yo sí tengo la convicción es que si el Partido Nacionalista Vasco, con un poder hegemónico desde el punto de vista social, económico y cultural en el País Vasco, hubiera tenido otra actitud, desde luego ETA hubiera durado mucho menos. Y después del asesinato de Miguel Ángel Blanco vino el famoso pacto de Estella, pacto de Lizarra, donde el PNV pacta con ETA. Lo terrible es que él ya en su cabeza estaban preparando Estella. El pacto de Estella fue un acuerdo que hizo el PNV pensando que si se derrotaba a ETA, perdía el nacionalismo. Se sentó el pánico, pero ellos no querían la derrota de ETA, porque pensaban que era la derrota del nacionalismo. Atucha tuvo un periodo de tiempo en el que fue un papel relevante. Algunos pudieron haber pensado en su momento que algunos partidos políticos, concretamente el Partido
Partido Nacionalista Vasco, en el que yo milito hace muchísimos años, pues pudiera haber tenido cierto temor o tentación o lo que fuera y tal, a no conservar, digamos, ese estadio en el que se había movido hasta entonces. En mi partido se sufría mucho, mucho, y se despreciaba, se condenaba, se rechazaba permanentemente el uso de la violencia para conseguir sea cual fuere el fin político, por muy legítimo que este fuera. Lo que hace falta, yo digo, lo que hace falta es volver, es recuperar al espíritu de Erno para acabar con todo esto. La respuesta que yo recibí de uno de ellos, fue antes muertos que volver al espíritu de Erno. Realmente hemos terminado maravillosamente con el terrorismo. Nadie en el mundo ha hecho una cosa igual, nadie. Yo no creo que ETA haya desaparecido, yo creo que ETA no puede matar. Oye, ETA no mata porque no le interesa. ETA sigue viva. Pero yo no tengo que mirar debajo del coche todos los días. Yo no tengo que llevar escolta, ni yo ni nadie. Si una sociedad quiere avanzar, debe hacerlo con justicia, porque si no lo único que va a generar es un resentimiento. Esto es lo que está ocurriendo con la sociedad española. Se le está insistiendo en que ETA ha sido derrotada y que hay que mirar para otro lado. Eso no es normal, no es coherente. ETA co-gobierna España. Yo soy de los que creen que es mejor que estén en un escaño a que estén en un full. Creo que es mucho mejor. La sociedad vasca ha sido una sociedad podrida durante décadas. No han renunciado a su proyecto político, no han pedido perdón, no han entregado las armas, nada. Bueno, hoy Euskadi se parece mucho más a la Euskadi que imaginó Miguel Ángel Blanco a la que imaginaron sus asesinos. En el País Vasco aún todavía, sobre todo en las pequeñas localidades, todo el mundo sabe a quién vota, el otro, o de dónde vienen las familias. Yo soy intranquilo, en el sentido de decir, Batasuna es el segundo partido en el País Vasco. Los partidos constitucionalistas se han reducido prácticamente a muy poco. Veinticinco años después de la muerte de Miguel Ángel, 10 años después de la disolución de ETA o del dejar las armas de ETA o las dos cosas, la percepción es que en las ciudades del País Vasco se vive con más normalidad. Yo creo que la gente ya no quiere hablar de eso, después de 25 años. Yo creo que lo quiero olvidar ya. La gente yo creo que ha terminado lo que ha terminado de ETA y la gente yo creo que con eso se ha conformado. A mí me hace gracia cuando dicen, bueno, como ETA ya no mata, vamos a cerrar ese libro y vamos a pasar página, ¿no? Digo, qué fácil, ¿no? Es verlo desde afuera, ¿no? Cuando no te ha tocado a ti. Para las víctimas del terrorismo no es tan fácil, ¿no? Decir, vamos a cerrar ese capítulo, vamos a cerrar, pasar página. No, lo que queremos es avanzar, queremos seguir avanzando, pero desde luego sin olvidar. Es fundamental que las siguientes generaciones puedan conocer y conozcan lo que ha sucedido precisamente por eso, porque es el mejor antídoto para deslegitimar cualquier historia de cualquier narrativa que pueda ser algo épico, algo patriótico, cualquier atractivo que pueda tener. Nosotros nos fijamos en los estudios sobre memoria que se hacen en Alemania y en muchos de esos estudios hay una pregunta clave: ¿qué sabes de Auschwitz? Cuando miramos los estudios que se han hecho en España sobre memoria, también hay una pregunta que se repite, que es, ¿sabes quién es Miguel Ángel Blanco? ¿Algún político? Y hace bastante, no sé. A lo mejor me puedo colar, pero algo de... No, de
¿De un gobierno de Aznar o...? No, no sé, no tengo ni idea. Si conocen quién es Miguel Ángel Blanco, pueden saber más cosas. Si desconocen quién es Miguel Ángel Blanco, no saben nada. Miguel Ángel Blanco era un concejal, ¿no? Del PP, creo. Yo nunca he hablado con mis amigos ni de Miguel Ángel Blanco, ni de lo que fue ETA, ni nada. Esto puede llevar a una cierta justificación de la violencia en algunos momentos, porque si no saben, si no conocen los testimonios de las víctimas, no conocen lo que pasó, no conocen cómo era, pues es muy fácil que les vendan cualquier relato. Normal que no lo sepan. La pregunta es si, además de ser normal, es bueno que no lo sepan. Y además, luego, ¿quién tiene esa responsabilidad? Desde luego no la gente joven, que no sabe qué fue ETA. Yo creo que hay una responsabilidad de liderazgo político más que evidente, de liderazgo institucional. O sea, lo que sé es eso, por haberlo oído, pero en la universidad, ni en la carrera, ni nada, lo estoy dando. En segundo bachillerato tenía un profesor que le gustaba bastante la historia y los datos curiosos y estas anécdotas. Entonces, todas estas cosas que realmente no se cuentan en los libros como tal, pues él nos lo contaba. Y los jóvenes no pueden hacer suya una parte de la historia que no conocen. Ahora bien, cuando le contamos la historia de Miguel Ángel y les admitimos que era uno de los nuestros, en ese momento les hace clic ese chico que podía haber sido cualquiera de nosotros. Puede haber versiones y versiones y versiones, y puede haber relatos alternativos, relatos mejor construidos, peor construidos, pero la verdad es única, la verdad es solo una. Me parece que para nada hay que jugar con la vida de nadie, que no se puede exigir algo de esa manera, y mucho menos asesinar a alguien por motivos políticos. Y creo que la política no puede llegar nunca a esos extremos. Evidentemente, ETA los ha sobrepasado en muchísimos aspectos. Miguel Ángel Blanco fue un símbolo de una crueldad, pero la crueldad se manifestó cientos de veces con otros españoles. Es que no es la de memoria de Miguel Ángel, es que la memoria de todas las víctimas del terrorismo no puede caer en el olvido, porque le debemos todo. Les debemos nuestra dignidad, les debemos nuestra libertad. Yo lo echo mucho de menos. Y bueno, pues mi vida sí que está marcada por esa falta. Te cuento, pues, días después de que asesinasen a Miguel Ángel, me cogí y guardo a día de hoy sus baquetas. Ah, amigo. Y todos estos años han estado conmigo en la sala, allí te sientas en mi sofá y enfrente las baquetas. Y bueno, pues siempre han ido conmigo, estos 25 años. Y bueno, pues al final creo que las cogí para traerlas hoy aquí. Sí. Yo creo que el... Sí. Si algo le hubiese gustado a Miguel Ángel, hubiese sido este momento. Yo, viéndolas de Miguel Ángel en este particular, noto cómo eran sus manos, casi. Sí, y noto. Ya casi sé cómo... Dice cómo toca. Les costó muchísimo, muchísimo. Fallecieron los dos hace 2 años en un plazo de 15 días. Y para mí fueron momentos muy duros porque, como decía, ese duelo que no pude pasar cuando asesinan a mi hermano, porque no me lo podía permitir, lo tuve que pasar, y tuve que pasar 3 duelos de golpe. Es
sé que tengo a tres ángeles arriba, que son mis tres ángeles de la guarda. Y que tengo que seguir por ellos. Porque tengo una familia y... Pero es muy duro. Es muy duro. La verdad es que dices... Tengo 48 años y he vivido mucho, ¿no? He sufrido mucho en esta vida. Así que ahora cuando me dicen qué quieres en la vida, yo solamente digo felicidad. Quiero ser una chica feliz. Porque no lo he podido ser desde los 23 años. Familiares igual, vergüenza me daría tener un familiar, que son unos asesinos. Son iguales, asesinos.